Esta noche voy a estar contigo, Milagro Leiva. Voy a decir la verdad sobre Alberto Tarola. El país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Y el papel que ha jugado la señora Karine López en este caso. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Bueno, primero que nada quiero decirles algo. Me ha sorprendido la cantidad de, ¿cómo podríamos llamar? De rocas que han querido ponernos en el camino. Nos han mandado mensajes, advertencias, amenazas. A mí me han insultado en mi WhatsApp. A Rolo le han dicho la vela verde, a Patricia, a Laura. Ay, ¿saben qué? Miren cómo temblamos todos. Todos en este equipo temblamos. Nos da demasiado miedo. ¿Qué hacemos? Agarramos el látigo y cerramos el kiosco y no entrevistamos a nadie. Ah, o sea que ahora no podemos entrevistar a la señora Yaciré Pinedo. ¿Qué tal? ¿Quién manda? ¿Quién me ordena? ¿Quién es mi editor? Bueno, mi único editor es La Búsqueda de la Verdad. Así que me van a perdonar a todos los... No voy a decir malas palabras, pero a todas las personas que quieren impedir que entreviste a esta señora pierden su tiempo. Porque para empezar, yo quiero saber la verdad. O sea, me parece que Yaciré Pinedo ha mentido, no sé si sigue mintiendo, no sé a qué juega, así que hoy día lo voy a tratar de descubrir. He querido entrevistarla a ella hace tiempo, ¿ah? También quiero entrevistar hace tiempo al señor Alberto Tarola. Quiero entrevistar hace mil lunas a varios personajes. Quiero entrevistar a la señora Karelin López, ¿no? Que dice que no puede hablar, la quiero entrevistar. ¿Quiere dar sus descargos? Venga aquí. Quiero entrevistar al señor Bruno Pacheco y sus 20 mil dólares en el water. ¿No quiere hablar? No importa. Venga, mande a su abogado como quiera. Quiero entrevistar a la señora Sada Goray. Quiero entrevistar a Samir Villaverde. ¡Claro! Vino una vez y salió trasquilado. Bueno, ¿quiere volver? Regrese. Aquí lo esperamos. No hay ningún problema. No le tengo miedo a Samir Villaverde y no le tengo miedo... O sea, a ver, sí tengo miedo... Tengo varios miedos en la vida, por supuesto. Primero, le tengo miedo a Dios. Y segundo, tengo miedo de que le pase algo a mis padres y a mis hijos. Y, por supuesto, a mi esposo y a toda la gente que amo. Así que, dicho esto, tengo que decirles que por fin hemos contactado a la señora Yaciré Pinedo. Ha venido con su abogado, con el señor, el doctor Gerson Cruz. A los dos les doy la bienvenida. Y el señor Alberto Tarola... Me sigue, bueno, sigue sin contestarnos. ¿Cómo haríamos? ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿por qué es importante Yaciré Pinedo? Porque Otárola ha mentido. Ha mentido descaradamente en RPP, ha mentido descaradamente en los medios en los que se ha presentado. Primero dijo que la vio una o dos veces, ¿no? Luego salió el video de los gatitos y de las gatitas y él no es porcel. Y acá vamos a hablar de tráfico de influencias. Él habla de un complot, ha hablado hasta de que Morgan Quero lo extorsionaba, el actual ministro, y un largo etcétera, y ya salió a disparar contra la presidenta. Así que él es un personaje público y muy todopoderoso, correcto. Ha sido el primer ministro y ha sido el blindador perfecto de Dina Boluarte. Hasta que parece que la señora Boluarte se enteró de que él también quería manejarla por completo y se incendió la pradera. O hasta que a Dina Boluarte no le gustó que Otárola tuviera una relación con una muchacha 30 años menor. La verdad, no lo sé. El día que entreviste a la presidenta Dina Boluarte, le voy a preguntar cuál es la verdad de la milanesa y ojalá algún día el señor Otárola me dé una entrevista y también le voy a preguntar muchas cosas. Lo cierto es que sí es verdad que Otárola le lleva 30 años a Yaciré Pinedo, que tiene 27 años. Entonces le voy a dar la bienvenida a ambos personajes, a Yaciré y al doctor Gerson Cruz. Buenas noches. Señora Yaciré. Buenas noches. Señorita. Sí, buenas noches. ¿Soltera y sin compromiso? Con compromiso. Con compromiso. ¿Usted está con Samir Villaverde? No. ¿Samir Villaverde le paga hoy día para que diga todo lo que está diciendo? ¿Él la mantiene? No, señora.
No. ¿Por qué ha elegido a Samir Villaverde como su abogado? Si todos sabemos que si Villaverde es abogado, bueno, pues vivimos en la NASA. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo que pasa es que a él no es de que lo he buscado ahora. Yo lo he buscado el año pasado. ¿Hace mucho tiempo que lo ha buscado? Sí. ¿Y por qué lo buscó? Fue en paralelo. Fue en paralelo, ¿a sus temores o a sus traiciones? No, a yo querer que... Cuando ya llegó un punto en la que yo ya no aguantaba, no sé qué sería la palabra, de una relación tóxica. Ok. Ya yo quise ya ver por el tema mío, busqué a Figueredo. Casi en ese mismo lapso también busco a él porque yo quería que me ayuden legalmente. Ok. ¿Tenía algo de miedo? Yo sí. Ok. Y bienvenido, doctor Cruz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas noches. Él es el abogado, defensor también de la señorita Pinedo. Entonces, Figueredo, ¿no? Eso no se me puede ir de la mente porque usted prácticamente dijo que Figueredo y Vizcarra habían hecho todo el complot para Otárola. Pero vamos a llegar a ese momento. Entonces, hoy día usted está diciendo que su relación tóxica tiene nombre y apellido. O sea, Alberto Otárola fue estas relaciones que muchas veces las mujeres tenemos con los innombrables, con los tóxicos. ¿Él es su innombrable? Sí, señora. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo con Alberto Otárola? Porque él dijo en RPP, al inicio de los tiempos, ¿no? Dijo que la había conocido a usted el 19 de septiembre del 2023, dos días después del reportaje Panorama. Alberto Otárola responde en RPP y dice que a usted la conoció en una reunión y no la volvió a ver más. Esto es una gran mentira que, por supuesto, el tiempo se ha encargado de darle una cachetada, ¿no es cierto? Usted fue la que guillotinó la carrera política de Alberto Otárola. Por su culpa, señora, usted, es la que provocó que él no sea primer ministro ni candidato presidencial. Él juraba que iba a ser presidente, ¿eh? Pero a ver, primero, él dijo que la vio una vez y nunca más. Luego dijo que fue una relación breve de una semana. ¿Nos puede contar la verdad? Lo conocí en mayo del 2022. ¿En mayo cómo? Por las redes sociales. ¿Por las redes sociales? Sí. ¿Cómo? ¿Por Tinder? No, por Facebook. No recuerdo bien cómo se dio ni quién agregó a quién. Pero lo cierto es que lo conocí por ese medio. O sea, usted tenía su Facebook personal, donde imagino que colgaba sus fotos, y él le empezó a escribir por Messenger. Sí. Y eso sí es increíble. Él se me presentó a mí. Yo no. ¿Y qué le dijo? Si más no recuerdo, me saludó. Yo le pregunté a ¿Quién es usted? ¿A qué se dedicaba? Y me dijo que era abogado, me mandó todo su CV, creo. Pero lo cierto que en ese lapso... Los viejos verdes son bravos, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo no fui la que inició conversación, sino fue... ¿Otárola era un viejo verde para usted? Por el tema de la edad. Le lleva 30 años, señora. Ahora, entonces él dijo, soy un abogado, y usted dijo, ¿y cómo es él? ¿En qué momento, en qué lugar te enamoraste de mí y todo lo demás? Y él fue, le mandó el CV. Y en el CV usted descubrió que era un político. No. ¿Qué descubrió? ¿Que había trabajado en el gobierno de Antumala? No, cuando él se presenta, se me presenta como abogado, me empieza a decir que trabajó, claro, me dijo que trabajó con Ollantumala, okay. Si no me equivoco, en el 2011, algo así le entendí. En el gobierno de Ollantumala, muy bien. Pero nada más. Ah, y me dijo que él era, en ese momento, era abogado de Dina Boluarte. Yo no sabía quién era Dina Boluarte, no estoy acostumbrada a ver tele, fue el 2022. ¿Usted no sabía que Dina Boluarte era la vicepresidenta del Perú? No, señora. O sea, ¿usted no ve televisión, no ve noticias? No, ¿qué ve usted, señora? No, yo no veo, no estoy acostumbrada a ver TikTok, televisión. ¿Se ve TikTok, nada más? A veces. A veces. Ya, entonces, abogado de Dina Boluarte y que había trabajado con Humala. Ya, y usted de inmediato ¿cómo dicen los jóvenes, Rolo?
¿cómo dicen los chicos acá, que todos son los jóvenes? ¿Lo examinó? ¿Lo googleó? No, nada. No. No le dio importancia. Lo escaneó, esa es la palabra. Ya, pero no. No le dio importancia. No. Ya, ¿y después él siguió escribiéndole? Sí. ¿Usted vivía en Lima? Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía aquí en él? ¿Usted? Ay, bueno, yo trabajaba. ¿En dónde? En Cofopri, si no me equivoco. ¿Con Figueredo? No. ¿No? No, el 2022 yo no trabajé con Figueredo. ¿Y usted tuvo una relación con Figueredo? No. No, eso es mentira. Eso es mentira, sí. Ya, entonces usted trabajaba en Cofopri y Alberto Tarola la chequeó por Facebook y se le mandó. Y le dijo, hola, ¿qué tal? Soy... Es que yo no le tomaba como que tanta importancia. Me enviaba flores a Cofopri. ¿Le enviaba qué? Flores. O sea, era bien como que romántico, se puede ser. Pero yo no. ¿Le enviaba flores, sí, a Cofopri y no le había conocido o ya se habían conocido? No, todavía no. ¿Y qué mensaje le mandaba? Solamente hablábamos. ¿Pero qué mensaje le decían las flores? Quiero verte. Que le gustaría conocerme. Y como yo no es cierto, bueno, la verdad no tenía importancia de conocerlo. Y justo yo entré en unos temas que tuve con mis papás, que eso sí fue verdad. ¿Qué temas? Por la separación. Ah, ok. ¿Lo vio él como un papá? No. Ah. Ahí es donde yo ya le escribo y sí le pedí el tema del asesoramiento. Ya, y ¿asesoramiento de qué? ¿El divorcio legal de sus padres? Sí, para que más o menos me pueda orientar. Ah, ¿para que usted ayude a su madre? Sí. Ok, ya está. Porque bien. Yo era soy un la abogado, que, claro. La que le ayuda a mi mamá. Ok. ¿Usted es hija única? No, tengo dos hermanos menores. Ya. Y entonces ahí es cuando empieza a tomar contacto con él. Está pasando por un momento complicado familiar. Empezamos a como que a tener más comunicación. Claro. ¿Y recuerda usted la primera vez que ve en persona, ya no por Messenger, a Alberto Tarola? Era diferente a sus fotos, ¿no? Era más chiquito. O sea, en altura. No, como ni siquiera me di el tiempo de entrar a su perfil. O sea, usted pensó que, claro, bueno. No. Ya, no es alto. O sea, usted, claro, ella no lo había escaneado, no lo había estoqueado, ni siquiera sabía si era más alto o más chato que Ollantumala. O sea, usted, nada, ya. Y cuando lo conoció, le pareció chato. Ya, es tamaño promedio, señor Otárola. Los peruanos pues son sí. chatos. Pues sí. Ya, entonces, lo conoció esa primera vez y... ¿Dónde fue esa primera vez? Eso fue a recogerme de mi casa. ¿A su casa? Sí. Ok. Y nos fuimos a un restaurante que está ahí en Lince. Ya. No recuerdo bien el nombre, pero fuimos a almorzar. Y de ahí como que ya empezamos a conversar más. Me fue cayendo bien. Y es como que tratamos de iniciar una relación. ¿Usted sabía que él estaba casado? No, señora. ¿No sabía? No, señora. ¿Ni por asomo quiso averiguar la vida de su nueva pareja? No, señora. ¿Y empezaron una relación que duró, qué, un año? Del 2020, mayo 2022 a diciembre del 2023, más de un año pasó. Sí, claro. A ver, mayo del 2022 a diciembre del 2023. Sí, claro, más de un año y siete meses, ¿no? Si es que no me falla el cálculo. Ya, y entonces Otárola, cuando dice, yo solo le he visto una vez y fue una relación pasajera, eso es una... Mentira. Una mentira. Porque usted también al principio dijo que había sido algo pasajero. ¿Por qué no contó la verdad desde el principio? ¿Quién le pidió que no contara la verdad? A ver, cuando salió el tema de este problema... cuando ya llegué a Lima, porque me mandó a traer de allá. ¿De dónde es allá? Tarapoto. ¿Y usted qué hacía en Tarapoto? No, yo ya estaba en Tarapoto. Le hablo ya de este año. ¿Qué hacía usted en Tarapoto? No, estaba visitando a mi mamá. ¿Estaba con su madre? Con mis hermanitos. ¿Y él la manda a traer? ¿Con quién la manda a traer? Él contrató a un señor
para que se vaya. Llegó en nombre de él. Y y eso, el señor llegó, me lo mandó en septiembre. ¿Cómo se llama ese señor? Miguel Salazar. Alias El Gato. ¿Ya? Me lo manda el día 28 de septiembre. ¿Ya? Él es la misma persona la que me trae acá a Lima el 4 de marzo. Pero no me trae a mi casa. ¿A dónde la lleva? Me lleva a una casa donde yo no conocía a nadie. Para mí eran personas extrañas. Y ahora sí le podría decir que era la casa de la señora Carolina López, porque hasta ese entonces, cuando le conocí a la señora por primera vez, se me presentó como la abogada Lisbeth. Así se me presentó. ¿Qué cosa? A ver, porque claro, he escuchado en Panorama todo, que el personaje Carolina López ha aparecido en esta trama. Y usted me está diciendo que Miguel Salazar es el hombre encargado de traerla desde Tarapoto. Es el enviado del premier Otárola. Porque sí. Entonces era premier, era el hombre más poderoso después de Dina o antes de Dina, como quiera él decirlo. Pues sí. Y el 4 de marzo del 2023, estamos hablando. 24. De este año. Claro, Dios mío, cuánto ha pasado, ¿no? El 4 de marzo de este año, El Gato la trae y no la lleva al INSE, la lleva a una casa donde una señora que se presentó como la abogada Lisbeth la acoge. Y luego hoy día usted nos puede decir que esa señora Lisbeth era Carolina López. ¿Qué rayos, por no decir qué diablos, hace Carolina López en esta relación? O sea, ¿qué tenía que ver Carolina López con Otárola? No sabría decirle, pero cuando yo llegué, obviamente me había afectado el tema de la noticia. Pero empezaron. ¿Ya había salido el video del gatito? El día 3 de marzo sale el video. Y el día 4 ya me están trayendo para Lima. Porque a mí el video me agarró cuando yo estaba en Tarapoto. Ya, ¿y qué le dice la supuesta abogada Lisbeth, que resulta ser Carolina López? ¿Qué le dice cuando la recibe? Desde un inicio, sus palabras eran amenazantes, como que yo le he fregado la carrera de Otárola, que le he malogrado sus planes políticos, porque si no me equivoco, él tiene aspiraciones a ser presidente. Sí, él quería ser presidente, no, imposible, nunca más lo va a hacer. Muy mentiroso. Lo cierto es de que empezaron como que unas amenazas ya contra mi familia, mi mamá, mis hermanitos. Y en ¿La ese propia mismo... Carolina López la amenazaba a usted? Sí. ¿Qué le decía? Aparte de decirme, siempre culparme a mí por lo que le había pasado a Otárola, estaba como su... parecía su abogado de... No. Pero usted no... cuando ella le decía que usted había sido la culpable de toda la desgracia política de Otárola, ¿usted qué le contestaba? Solo la miraba. O sea, ella le gritaba, le echaba la culpa de todo. Sí. ¿Y usted no sabía que era Carolina López? ¿No sabía que ella estaba entonces en la trama de Bruno Pacheco, de Zarratea? No, señora. No, yo no sabía. ¿Y cuándo se ha enterado que Lisbeth era Carolina? Ese mismo día que me llevan a esa casa, se me presenta, me dijo todo, ya... todas sus amenazas, y justo le entra una llamada, y en eso que yo estaba sentada en su sala me pongo a ver sus adornitos, pues, ¿no? Y ahí leo auspiciado por Carolina López. Era un reconocimiento de la selección de la U y que decía auspiciado por ella. ¿De Universitario de Deporte? Sí. Ya. Y en ese rato como que mi cuerpo sí se me hizo es una sensación que no podría ni explicarle. Porque en eso que yo estoy mirando el reconocimiento, la señora entra y ya estaba con una llamada telefónica de Alberto Otárola. O sea, cuando la señora entra, usted ya sabe que no es Lisbeth, que es Carolina López.
O sea, o presume por todo. No, no, es que en todos sus adornitos decía Carilín López. ¿Y usted le pregunta? ¿Usted es Carilín? No, señora. No, no, yo no. Claro, no estaba en mi casa. Que lo diga, era una gatita, una yo, paloma. No, no, no era mi casa. Eran personas extrañas. Para mí la señora era extraña porque nunca la he conocido, nunca he tenido contacto con ella. Pero ha vivido usted en su casa. ¿Cómo es posible que usted vaya a la casa de alguien que ni siquiera conoce? O sea... Porque, señora, desde un inicio, el tema de la coacción siempre ha estado. Ella en todo su... La parte de... Desde que yo la conozco, ella empieza a decirme que Alberto Otárola es su jefe y lo tenía registrado como Chapulín. Yo no sabía quién era Chapulín. Ella me lo pasó de su teléfono. La señora... ¿Y usted habló con Alberto Otárola? Sí, yo hablé. Yo hablé. ¿Y qué con le dijo él. Chapulín? Y no de mi teléfono. Hablé de su teléfono. Del teléfono de López. Empezó a amenazarme y empezó a decirme, deja de llorar porque la señora le dijo la... Me dijo la señorita, está llorando y Alberto... Por el teléfono me dice, deja de llorar. Tú tienes que hacer lo que la señora te va a decir. ¿Qué cosa? ¿Qué más tenía que hacer yo, señora? ¿Y usted qué le dijo a Alberto? ¿Qué más le podía hacer si el mismo Alberto es quien también me mete el tema de la amenaza con mi mamá y mis hermanos? Yo sé dónde vive tu mamá y tus hermanos. ¿Alberto Otárola también le dijo eso? El mismo. A ver, ¿usted es consciente que... ha dicho una versión primero y ahora dice otra, no sé si mañana saldrá con una tercera? Uh-huh. Hay quienes dudan de sus testimonios, ¿no es cierto? Y que dicen por qué ahora está contando otra historia. Incluso hay quienes creen que Samir Villaverde le está pagando para, para enlodar a media humanidad. Pero usted se está dando cuenta que se puede estar metiendo en honduras graves, ¿no? Está diciendo que Otárola también la amenazó con hacerle daño a su familia. Esa amenaza no es que desde este año. Él, lo escuché, lo vi en el programa que salió ahora último de Beto Ortiz. Dijo que yo lo extorsioné el día de mi visita, que fue 17 de diciembre del 2022. Ya pues, si supuestamente yo lo he extorsionado desde el 17 de diciembre en esa visita, ¿por qué me manda una cotización de la PCM? Y él no ha contado qué ha pasado en esa visita. ¿Qué en pasó? Esa visita él me levantó la mano. En esa visita hizo cosas que... ¿Otárola le ha pegado? Sí, señora. Yaciré, a ver. Yaciré, escúchame. Tienes que contar la verdad. Estoy, o sea, y yo te estoy pidiendo la verdad, porque a mí Otárola me importa un pepino cortado, o sea, no le debo nada, no, nunca he acordado con él absolutamente nada, y él lo sabe. O sea, él sabe que yo soy una periodista y lo único que estoy buscando es conocer quién es quién en este país. Sí, sí. Este país que además ha sido llevado a la putrefacción absoluta por sujetos que quieren otras cosas en lugar de trabajar. Tienes que concentrarte. Porque, bueno, acá está tu abogado y te puedes meter en Honduras. Sí, sí. Y Otárola es poderoso, ojo. Entonces, punto uno, ¿me estás diciendo que Alberto Otárola te ha pegado, te ha hecho abuso físico de ti? En su despacho, en el Ministerio de Defensa. ¿En el Ministerio de Defensa te ha pegado? El día de esa visita. El 17 de diciembre del 2022, ¿por qué te pegó? Porque ¿qué pasó en esa visita? Lo que pasa es que, en septiembre yo entro a trabajar en Reconstrucción con Cambios. ¿Y por qué entras a trabajar? ¿Recomendado por él? ¿Hubo tráfico de influencias? No, entré por él. Él era como que ajeno al tema de mis temas laborales. O sea, ¿él nunca te ha ayudado? ¿No ha sido tu palanca? No, yo no he dicho que nunca me ha ayudado. Ahora, para que más o menos me entienda, para que... Ya, a ver, por favor, pues ya, narra el tiempo. Yo entro a trabajar en septiembre en Reconstrucción con Cambios. Cuando yo estaba ya trabajando ahí, como que siempre ha sido un hombre tóxico, siempre ha querido como que... Siempre se decía el hombre de que... ¿cómo le puedo decir? Mírame, tengo poder... Entonces... ¿Egocéntrico? Siempre. ¿Vanidoso? Vanidoso. O sea, mírame, mira quién soy, estás con papá, más o menos, y tú eres una cualquiera. ¿Eso? ¿Eso? Eso es lo que trató
de meterte en la cabeza, de que tú eras sí. nadie y que él era, pues... Que yo tenía que verlo a él como un hombre, pues... Que te llamativo. Estaba salvando la vida. No. Como un hombre llamativo, que estaba por encima tuyo. Sí, recuerda que le estoy hablando septiembre del 2022. Ya, pero en septiembre del 2022 él ya es primer ministro. No, señora. No, ¿qué es ministro? Nada. Nada, es abogado de Dina Boluarte. Correcto, porque el 7 de diciembre recién se convierte en primero ministro de defensa, y luego ministro de... Premier. Ya, pero un segundo. Entonces, él siempre trató de llamarte, ¿no?, la atención, de decir, mira con quién estás, como Adolfo Chimán, ¿no? ¿Quién soy yo, papá? ¿Con quién estás con papá? Ya. ¿Por qué el 17 de diciembre del 2022, cuando tú estás en reconstrucción con cambios y él está en el Ministerio de Defensa? ¿Qué hacía él en el Ministerio de Defensa? Recuerda que Dina Boluarte entró el 7, si no me equivoco, como presidenta, 7 de diciembre. ¿Ya? Y mi orden de servicio... Pero entonces estamos hablando del 2023. 22. Por Dios santo, ¿desde cuándo es...? Ah, claro, pues, 7 de diciembre del 2022. Oye, Rolo, mi memoria, y tú, yo te voy a pegar a ti también, los dos tenemos que... Si, Dina Boluarte es presidenta desde el 7 de diciembre del 2022. O sea, por eso, él ya es ministro de Defensa. La visita ya fue cuando él es ministro de Defensa. Ok, él ya es ministro de Defensa. No es premier todavía. Ya. ¿Qué pasa? Explícame, ¿qué pasa ese día? Lo que pasa es que él quería meterme a trabajar en reconstrucción con cambios y yo no quería. O sea, como yo tenía un orden de servicio que ya acababa por definitivo el 14 de diciembre, entonces él quería seguir como que dándome más órdenes de servicio ahí en reconstrucción con cambios. Uh-huh. Y yo no le llego a aceptar. ¿Y por qué no querías? Cuando lo conocí desde un inicio yo le dije y le pregunté en varias oportunidades, ¿tú llegarías a ocupar un cargo público? Y él me dijo que no. Pero usted consigue dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa. Que todavía no le llegó. Ah, todavía no llegamos ahí. Ok, ya. Yeah. Entonces, cuando tú lo conoces, o cuando usted lo conoce, él es básicamente un abogado que le da pues consejos, ya, pero ¿por qué le termina pegando? Pero esto es serio, ¿ah? ¿Por qué le pega? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en su oficina del Ministerio de Defensa para que la agreda? Cuando yo le digo al grano, porque cuando yo la pausa. Claro, cuando yo le digo no quiero trabajar contigo, lo primero que, como todo hombre celoso, es, seguro ya tienes a alguien que te mantenga. Y yo ya desde un inicio te he dicho, no voy a trabajar contigo. Ya. Y ahí es donde se exalta y me agrede. Han pasado más cosas en su oficina. ¿Cómo que más cosas? Creo que ese tema, bueno, no voy a dar mayor detalle. Ya me imagino como mujer no podría dar ese detalle más profundo. ¿Cómo que más cosas? Pasaron más cosas, señora, que lo que hizo conmigo. Recuerde que en el piso, bueno, no usted no conoce, me imagino que no conoce, en el piso 12, que es el despacho del ministro, tiene una habitación. ¿El ministro de Defensa tiene una habitación en el piso 12? Sí, señora. Ya, Rolo, ¿puedes confirmar eso llamando a un... ¿Y qué, la metió a su habitación? Sí. ¿Ahí es donde le pega? Sí. ¿Alberto Otárola abusó sexualmente de usted? Sí. Yaciré, ¿qué me estás contando? Creo que más allá de lo que yo pueda decir, es como que para que uno se ponga a pensar por qué Otárola mentiría que no me conoce, bueno, es porque hay algo oculto, ¿no? ¿Por qué no denunciaste que él abusó de ti? No, señora. Yo acá en Lima no tengo familia, no tengo a nadie. Él era un hombre con muchísimo poder. ¿Qué le podía hacer yo? ¿Y sabe qué hizo? Me pidió disculpas. Y me dijo, fueron mis impulsos. Pero a ver, escúchame. Yaciré, escúchame.
Cuando tú llegas a esa reunión del 17 de diciembre, llegas porque él, imagino que te llama, te convoca para darte más claro, chamba. No. ¿Para qué te llama? Me llamo porque quería que yo conociera su oficina. Ya era ministro. Sí. Y ustedes tenían una relación. Sí, pero yo en ese rato ya había terminado mi orden de servicio en Reconstrucción con Cambios. Pero tú eras, digamos, su pareja. Sí. Cuando, para dejar en claro, cuando yo lo conocí, él siempre me dijo que él no tenía ningún tipo de relación con nadie. Ya incluso el 2022 conocí a Giselle Otárola, no sé si será su hermana, pero la conocí. Entonces. Pero cuando él es ministro de Defensa, ¿ya sabes que él está casado? No. ¿Nunca sabes que él? No. Ya, bueno. Pero vamos a una cosa. Un segundo, Rolo, por favor. Sé que tengo que ir a la pausa, pero dame un minuto. En esa reunión, él te llama, tú no quieres trabajar con él. No. Y él te pega para que tengan relaciones o te pega después. Porque es que eso es gravísimo. Yo sé. Por eso es que tengo a mis abogados quienes van a salir en mi defensa. Sea lo que me estoy metiendo, si en su momento no dije la verdad, pero creo que también por todo lo que me ha pasado, también tengo derecho a decir lo que ha sucedido, ¿no? Y no estar como dice el señor, te ha extorsionado porque no dice la verdad. ¿Yo le he extorsionado? Sí, supuestamente lo extorsioné en el 2022, ¿por qué no me denunció? ¿O te ha extorsionado o tú le has hecho algo a ella? Yaciré, si Alberto Otárola te violó, te pegó, ¿por qué seguiste con él? Porque ha seguido siendo premier. Como que no sí, tengo... porque no tenía otra. No, siempre hay de otra. Ya, vamos a hablar entre mujeres. Siempre hay de otra. Él es tu relación tóxica, todo lo que quieras. Pero tú estás diciendo cosas bien serias y graves hoy día. Estás diciendo que además de ser un tóxico... En tu criterio, o sea, lo que estás diciendo textualmente es que Otárola es un violador. Y eso es gravísimo. Sí. Ok, ¿por qué una mujer podría seguir con alguien que incluso ha abusado sexualmente de uno? Sabiendo todo el poder que tiene. ¿Por miedo? ¿Cómo maneja? Te voy a ser sincera. Sí, dime, por él eso. Él era quien... Era el que prácticamente estaba gobernando. Y... Perdóname, pero yo sí tengo evidencia de eso. Y sale de su propia boca. ¿Qué te decía? ¿Que él era el presidente? Cuando teníamos como que problemas, siempre me decía, tú sabes que yo prácticamente estoy gobernando. Y yo, bueno... ¿Cuando tenían problemas de qué? ¿De que tú te querías separar? Sí. Él te decía, bueno, tú sabes que yo soy el que manda. Voy a ir a una pausa. A ver, Rolo me acaba de contraconfirmar que sí existe una habitación en el piso 12. Vaya, vaya, vaya. Recontra, vaya, vaya. No sabía. Bueno, sé que en el Congreso, el presidente del Parlamento, creo que también tiene una habitación para poder descansar. En Palacio de Gobierno, evidentemente. En la Alcaldía de Lima, evidentemente. No sabía que en el MINDEF también hay una habitación. Bueno, lo que acaba de decir la señora Yaciré es demasiado grave, porque Alberto Otárola, a ver, yo no sé, señora Alberto Otárola, pero usted tendrá que salir, imagino que le va a pedir pruebas y le van a pedir, por supuesto, todo lo que siempre se le pide a una mujer que se atreve a denunciar a un hombre por abuso sexual, por tocamientos indebidos y lo que sea. El punto es que si tú puedes incluso ser la amante, la pareja, la esposa, la concubina, lo que te dé la gana poner hoy día. Pero cuando tú dices es no, es no. Cuando tú dices no, es no. Y en este caso, la señora Yaciré está diciendo que ella dijo no y encima le pegaron. ¿Hay testigos de eso, de que te pegaron? O sea, tú cuando tú saliste y le contaste a alguien, mira lo que me ha hecho Alberto Otárola. No, señora. Yo en septiembre, octubre, cuando lo busco a Figueredo, yo le busco y le digo la verdad. Y justo por eso quería que él me representara. ¿Tú le dices a Figueredo sí, la verdad? Le conté la verdad. ¿Y por qué luego dices que Figueredo y Vizcarra querían tirarse a Otárola?
lamentablemente lo que yo le entregué para demostrar de que sí había tenido una relación, si lo utilizaron para otras cosas, yo soy ajena. ¿Tú le entregaste a Tarola el video de la masturbación? El video del gatito. ¿Tú le entregaste a Figueredo, perdón, el video de Otárola? No, él lo grabó de su teléfono. Pero digamos, le enseñaste esas evidencias. Por eso dices que si él usó después para otras cosas, ya eso escapa a tu... Y no es que yo esté mintiendo en eso. Ese video tampoco no es lo que todos ustedes creen o la gente cree. En ese video... yo estaba con dos menores a mi costado. ¿Cómo que con dos menores? Con mis dos hermanos. Ese día. Y Otárola empezó a hacer eso en delante de mis dos hermanos. ¿Otárola se masturbó ahí delante de tus hermanos? ¿Hermanos hombres? Hermanito y hermanita. ¿Ellos vieron eso? Sí, sí. ¿Y tú le decías que estaban? Ahí es donde yo volteo la cámara y dices, Dios mío. Yo no me imaginaba lo que él iba a hacer. ¿Ustedes hacían normalmente estas cosas? No, señora, nunca hice eso. Ya, bueno, ya. Ahora sí tengo que ir a la pausa. Por supuesto que el señor Otárola puede venir al programa. Realmente estoy impresionada, Alberto Otárola. Si has hecho esto... Regresamos, ya vengo con la señora Yaciré Pinedo. Tengo que hablar de la... Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.